Hoy en esta parte número 161 de Puertas Dimensionales vamos a continuarse sí, con el Padre Pío. Y vais a ver lo que dijo Juan Pablo II en su bueno, beatificación, cuando lo hizo santo. Pero después vamos a ver lo que llaman las novenas al Padre Pío. Vamos a tocar las primeras cinco, dejaremos las cuatro para el próximo día, las que faltan. Pero vaya cosas se dicen en ellas. Estad atentos porque desde luego espiritismo y pisada de textos bíblicos por todos lados prácticamente. Lo primero que os mostramos hoy es precisamente esto. Homelía del Papa San Juan Pablo II en la ceremonia de canonización del Padre Pío de Pietrelcina. Ya vimos que lo había canonizado, ¿no? Pues vamos a ver qué llegó a decir al respecto. 1. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Cita el texto de Mateo 11:30. Las palabras de Jesús a los discípulos que acabamos de escuchar nos ayudan a comprender el mensaje más importante de esta celebración. Podemos, de hecho, considerarlas en un cierto sentido como una magnífica síntesis de toda la existencia del Padre Pío de Pietrelcina, hoy proclamado santo. La imagen evangélica del yugo evoca las muchas pruebas que el humilde capuchino de San Giovanni Rotondo tuvo que afrontar. Hoy contemplamos en él cuán dulce es el yugo de Cristo y cuán ligera es su carga cuando se lleva con amor fiel. La vida y la misión del Padre Pío testimonian que las dificultades y los dolores, si se aceptan por amor, se transforman en un camino privilegiado de santidad, que se adentra en perspectivas de un bien más grande solamente conocido por el Señor. ¿Está mintiendo? Bueno, eh, digamos que en parte. en parte. ¿Por qué? Porque verdaderamente, dificultades y a veces hasta dolores ayudan a las personas a estar más cerca de Dios. Sí. Pero en el caso del Padre Pío, no es porque sí que pasó eso, sino por cuestiones satánicas directamente y que él aceptaba como cuestiones divinas. Y como vemos por lo que dice Juan Pablo II también. Mirad, va continuando. Dos, en cuanto a mí, Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 614 No es quizá precisamente la gloria de la cruz. La que más resplandece en el Padre Pío, ya veis qué comparativa, ¿eh? por los estigmas, evidentemente. Qué actual es la espiritualidad de la cruz, vivida por el humilde capuchino de Pietrelcina. Nuestro tiempo necesita redescubrir su valor para abrir el corazón a la esperanza. Ya veis, ¿eh? nuestro tiempo dice que necesita redescubrir ese valor. Con lo cual el Padre Pío no solo queda en el pasado, ¿eh? En toda su existencia, buscó siempre una mayor conformidad con el crucificado, teniendo una conciencia muy clara de haber sido llamado a colaborar de manera peculiar con la obra de la redención. Sin esta referencia constante a la cruz, no se puede comprender su santidad. En el plan de Dios, la cruz constituye el auténtico instrumento de salvación para toda la humanidad y el camino explícitamente propuesto por el Señor a cuantos quieren seguirle. Lo comprendió bien el santo fraile de Gargano, quien en la fiesta de la Asunción de 1914 escribía: Para alcanzar nuestro último fin hay que seguir al divino jefe, quien quiere llevar al alma elegida por un solo camino, el camino que él siguió, el de la abnegación y la cruz. Y claro, y él se lo tomó muy literal lo de la cruz. 3. ¿eh? Yo soy el Señor que actúa con misericordia, Jeremías 9:23. El Padre Pío ha sido generoso dispensador de la misericordia divina, ofreciendo su disponibilidad a todos a través de la acogida a la dirección espiritual y especialmente a través de la administración del sacramento de la penitencia. El ministerio del confesionario, que constituye uno de los rasgos característicos de su apostolado, atraía innumerables muchedumbres de fieles al convento de San Giovanni Rotondo. Incluso cuando el singular confesor trataba a los peregrinos con aparente dureza, estos, una vez tomada conciencia de la gravedad del pecado y sinceramente arrepentidos, casi siempre regresaban para recibir el abrazo pacificador del perdón sacramental. Ya veis, era duro, sí, pero luego la gente se arrepentía. Pero duro se puede ser duro con amor o duro en plan represalia y ya sabéis que en el confesionario, ¿qué se suele decir? Pues que para que seas perdonado tienes que hacer según qué cosas, te marcan una penitencia, claro. ¿Bíblico esto? No, para nada. Que su ejemplo anime a los sacerdotes a cumplir con alegría y asiduidad este ministerio tan importante hoy como he querido confirmar en la carta a los sacerdotes con motivo del pasado jueves santo. Cuatro, tú eres, Señor, mi único bien. Es lo que hemos cantado en el Salmo responsorial. Con estas palabras, el nuevo santo nos invita a poner a Dios por encima de todo, a considerarlo como nuestro sumo y único bien. En efecto, la razón última de la eficacia apostólica del Padre Pío, la raíz profunda de tanta fecundidad espiritual, se encuentra en esa íntima y constante unión con Dios que testimoniaban elocuentemente las largas horas transcurridas en oración. Le gustaba repetir, soy un pobre fraile que reza, convencido de que la oración es la mejor arma que tenemos, una llave que abre el corazón de Dios. Esta característica fundamental de su espiritualidad continúa en los grupos de oración que él fundó y que ofrecen a la Iglesia y a la sociedad la formidable contribución de una oración incesante y confiada. El Padre Pío unía a la oración una intensa actividad caritativa de la que es expresión extraordinaria la Casa de Alivio del Sufrimiento. Oración y caridad, esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío que hoy vuelve a proponerse a todos. Ya veis una vez más cómo se mezclan las cosas, ¿eh? 5. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las has revelado a los pequeños. Cita Mateo 11, 25. Qué apropiadas parecen estas palabras de Jesús cuando se te aplican a ti, humilde y amado Padre Pío. Le está hablando a un muerto, ¿eh? Sí, sí. Enséñanos también a nosotros, te pedimos, la humildad del corazón para formar parte de los pequeños del Evangelio, a quienes el Padre les ha prometido revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a rezar sin cansarnos nunca, seguros de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Danos una mirada de fe capaz de reconocer con prontitud en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Apóyanos en la hora del combate y de la prueba y, si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria bienaventurada, donde esperamos llegar también nosotros para contemplar para siempre la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así termina este discurso de Juan Pablo II. Cuando hizo santo precisamente al Padre Pío y ya veis, evidentemente todo esto que es espiritismo disfrazado de cristianismo. Y si no sabes la verdadera sana doctrina bíblica, evidentemente te puedes llegar a tragar, pues que lo hacen santo y está en el cielo y puede hacer todas estas cosas por la gente de aquí. Y en verdad todo es espiritismo. Esta es la base del catolicismo y esta es la base que va a servir para hundir al mundo y de qué modo en un futuro sumamente próximo, porque va a ser la unión de todo el paganismo, protestantismo, etcétera, en ese mismo sentir, en ese mismo espiritismo. Sí, porque hay iglesias que no aceptarán que haya santos así y tal, pero al final, con lo que se va a venir entre esto, la inmortalidad del alma, que es en definitiva esta cuestión, y el domingo, los va a unir a todos, a todos. Bien, mira por dónde, como era de esperar, al Padre Pío también se le hacen novenas. Ya vimos en Puertas Dimensionales de que iba el tema de las novenas. ¿eh? Del 14 al 22 de septiembre, novena San Pío de Pietrelcina, pues iremos viendo día a día de esos nueve días lo que hacen o lo que dicen para que se aplique todo con buena enseñanza. Mirad, aquí tenéis los nueve días. Empezamos por el primero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz. Recordad que cuando esto lo hace un católico no se da cuenta, y está haciendo una cruz invertida. ¿eh? Bien, sigamos. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Fijaos cómo mezclan cosa cierta con disparate absoluto. ¿eh? Oración introductoria para cada día. Bienaventurado Padre Pío, ¿la oración a quién la están haciendo? ¿A Dios? No, evidentemente, al Padre Pío, al muerto. Testigo de fe y de amor, admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz, evidentemente por los estigmas. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a traer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros. Vaya patada le pegan al texto bíblico diciendo esto. ¿eh? ¿Queremos contar con tu ayuda? Ruega por nosotros. Amén. Palabras del Padre Pío. Conviene acostumbrarse a los sufrimientos que Jesús os manda. Jesús, que no puede soportar veros sufrir, vendrá a solicitaros y a confortaros, infundiendo nuevo ánimo en vuestro espíritu. Y va y por eso le envía a él los estigmas, ¿no? Vaya. Meditación sobre el amor. Lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a ofrecerse a sí mismo por el perdón de nuestros pecados. Es el amor el que nos debe también conducir a nosotros a agradecerle eternamente por tanto sufrimiento inmerecido. El Santo Padre Pío comprendió este amor y quiso ser humildemente otro Cristo para en estos tiempos aplacar la ira divina. Vaya. Así Dios Padre le regala el sufrimiento del mismo Jesucristo para expiar en el dolor las faltas de tantos pecadores. Qué impresionante. Y todos se centran en un dolor físico. Y a Jesús lo que lo mató no fue el dolor físico. Fue la carga de todos los pecados de la humanidad sobre él. Cuidado, ¿eh? Hay una gran diferencia. Bueno, pues mirad qué más nos van diciendo. Padre Pío responde con amor a este regalo, haciendo vivas las palabras de San Agustín cuando dice: Vamos hacia Dios no caminando, sino amando. Pese a sus padecimientos durante 40 años, en otros lugares hemos visto que decía 50, de tener estigmas sangrantes, no deja de trabajar y servir a sus hijos espirituales y sus hermanos con el más puro amor cristiano. Nos dijo el Padre Pío. No lo olvidéis, el eje de la perfección es el amor. Quien está centrado en el amor vive en Dios, porque Dios es amor, como lo dice el apóstol. Oración a San Pío. Amadísimo Santo Padre Pío de Pietra Elcina, tú que has llevado sobre tu cuerpo los estigmas de nuestro Dios Jesucristo, tú que también has llevado la cruz por todos nosotros. Soportando los sufrimientos físicos y morales que te flagelaron continuamente el alma y el cuerpo en un doloroso martirio. Y dice que ha llevado la cruz por todos nosotros y no es Jesús, es el Padre Pío. Vaya. Te rogamos intercedas ante Dios Todopoderoso para que cada uno de nosotros sepa aceptar las pequeñas y grandes cruces de la vida, transformando cada individual sufrimiento en un seguro vínculo que nos ata a la vida eterna. ¿Os dais cuenta? Está aquí parando al Padre Pío con el mismo Jesús. A tal punto que sin él prácticamente ¿qué consigues? Nada. ¿Nos damos cuenta cómo el catolicismo suplanta el papel de lo que hace Jesús también en otras personas? A los cuales llama santos. Se dicen las intenciones por las que se ofrece la novena y se reza un Padre Nuestro... Ave María y Gloria. El Ave María no puede faltar, claro. Oración final para todos los días. San Pío de Pietrelcina, te pedimos nos enseñes la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Fijaos que cosas que están muy bien, ¿eh? Pero en cambio, hay que pedir solo al Padre Pío. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba, y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús, y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hasta aquí el primer día de novenas pues vamos al segundo. Palabras del Padre Pío. Ánimo y no temas la ira de Lucifer. Recordad siempre que es una buena señal cuando el enemigo se agita y ruge alrededor vuestro, ya que esto demuestra que Él no está dentro de ti. Interesante lo que dice, ¿eh? Pero claro, ¿se puede aplicar siempre? bueno en su caso es evidentemente claro que no porque actuaba en él y de qué modo y no se enteraba ¿eh? a menos eso parece meditación sobre la santidad la santidad es un llamado para todos los seres humanos por el solo hecho de haber nacido y ser hijos de dios creados a su imagen y semejanza tenemos la invitación amorosa a imitarlo es imposible que dios inspire deseos irrealizables decía santa teresita por lo que desde nuestra pequeñez y poca edad podemos ser santos si lo deseamos ardientemente y trabajamos lo suficiente para lograrlo. A este llamado obedeció con su sí pleno el santo padre Pío y nos invita a todos sus hijos espirituales a responder como él para poder entrar al paraíso y vivir eternamente en la presencia de Dios. Bueno, ¿será que al final todos tendrán que tener estigmas o qué? Bueno, sigamos. Oración a San Pío. Santísimo Padre San Pío de Pietrelcina, será por cuestión santa, ¿eh? tú que te encuentras cerca de nuestro amadísimo Padre, Dios Jesucristo, y has tenido la santidad y resistencia en las tentaciones del maligno, tú que has sido golpeado por los demonios del infierno que quisieron convencerte a abandonar tu camino de santidad. Ruega a Dios por nosotros, para que con tu ayuda y con la de nuestro Señor encontremos la fortaleza espiritual para renunciar al pecado y para conservar la fe hasta el día de nuestra muerte. Fijaos que dice, ruega a Dios por nosotros, la misma frase famosa del Ave María. Por tanto, intercesores para llegar a, 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 a quién? A Dios. Y son estos humanos y el papel de Jesucristo y todo lo que hizo. Pisoteado. Suplantación del ser sumo sacerdote del cual es solo Cristo. Una aberración doctrinal impresionante. En fin, como terminan, se dicen las intenciones por las que se ofrece la novena y se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. ¿Os dais cuenta? El Ave María, lo mismo que lo anterior. Tercer día de la novena, San Pío de Pietrelcina. Palabras del Padre Pío. María sea la estrella que os alumbre el camino, os enseñe la calle segura para ir al Padre Celestial. Ella sea el asidero firme que tengáis para que os conservéis cada vez más, unidos estrechamente en el tiempo de la prueba. Una vez más, ¿a quién va todo esto? A María. Una vez más, a Semiramis, en verdad. Meditación sobre las virtudes. Para crecer como personas necesitamos, al igual que un atleta, ejercitarnos todos los días en aquello que nos perfecciona. No basta querer ser responsables, por ejemplo. Es necesario todos los días hacer ejercicios de responsabilidad hasta que lo logremos. El fruto será llegar a serlo realmente, ser responsable. De la misma manera, si queremos ser justos, sinceros, ordenados, es necesario que lo practiquemos con esfuerzo y dedicación todos los días hasta que formemos el hábito, es decir, la costumbre. Ese hábito que desarrollamos que nos hace ser mejores personas se llama virtud. Este trozo, perfecto, ¿eh? Pero ahora, ah, ya cambia. El Santo Padre Pío amó y veneró a la Santísima Virgen María toda su vida. Vio en ella todas las virtudes posibles y fue su permanente modelo. Ella es grande por su santidad porque supo imitar las virtudes de Jesucristo. También a la Santísima Virgen le costó mucho, pero lo hizo por amor a su Hijo y por amor a nosotros. Una vez más, ya veis hacia dónde va dirigido todo de nuevo, a la Virgen María. En verdad, no a la Virgen María, tenedlo claro, el culto babilónico puesto como cristianismo en el catolicismo, disimulado y aplicado a la Virgen María. El día que resucite la Virgen María. Y vea lo que han hecho con ella. Desde luego le hará una poca gracia. Oración a San Pío. Virtuosísimo Padre San Pío de Pietrelcina, tú que has querido muchísimo a Nuestra Señora y que cada día te concedió gracias y consuelos solamente por ella alcanzables. Solamente por ella alcanzables, ¿eh? Ni por Dios, ¿eh? Ni por Jesús, ni por el Espíritu Santo, nada por ella. A la Virgen Santa te suplicamos, ruegues y pongas en sus manos nuestros pecados y nuestras frías oraciones, para que como en Caná de Galilea, el Hijo le conceda a la Madre y a nuestro nombre será escrito en el libro de la vida. Por tanto, aquí el Espíritu Santo no pinta nada. ¿Os dais cuenta? Sigamos, el cuarto día de la novena, San Pío de Pietrelcina. Palabras del Padre Pío. Invoca a tu ángel de la guarda, que te iluminará y te conducirá dios te lo ha dado por este motivo, por tanto, válete de él. esto se le llama geología. a esto se le llama culto a los ángeles. a esto de invocar ángeles se le llama, en definitiva, espiritismo. y esto ya veis a lo que incita. a que aparezcan o se comuniquen contigo quién el ángel de dios. no, porque eso se lo pedirás a dios padre en el nombre de jesús. si hay algo que te deba comunicar el ángel pero esto es directamente ponerte en manos de los demonios para que mira por dónde se hagan tan fácilmente pasar por tu ángel de la guarda y hay personas que enseñan esto hasta en lugares que dicen que son cristianos algunos que se dicen adventistas incluso algunos no todos gracias a dios eh pero no se dan cuenta que esto es espiritismo. Meditación sobre la castidad. La castidad es la virtud por la cual se conserva la pureza de mente y cuerpo necesarias para poder cultivar un alma limpia como la de un niño pequeño. Es uno de los votos realizados por el Santo Padre Pío al ingresar a la vida religiosa, que con la ayuda de Dios pudo cumplir fielmente junto a la pobreza y la obediencia, representados visiblemente en los tres nudos de su lazo alrededor de la cintura. Esta es además una virtud angélica. Interesante, ¿eh? Esos tres nudos del cordoncito que llevaba como fraile, en definitiva, tiene que ver con esta cuestión. Pero ¿es de extrañar lo que vimos en la conferencia anterior, que dijera que tenía esas tentaciones de mujeres danzando sensualmente ante él? Pues no, no es de extrañar, porque lo que hacen, en definitiva, es provocar. Que su mente trabaje en ese camino y a Satanás se lo pone muy bien. Oración a San Pío. Castísimo Padre San Pío de Pietrelcina, que tanto amaste y nos enseñasteis a amar al Santo Ángel de la Guarda, el que te sirvió de compañía, de guía, de defensor y de mensajero. A ti las figuras angélicas llevaron los ruegos de tus hijos espirituales. Intercede cerca de Dios para que también nosotros aprendamos a hablar con nuestro ángel de la guarda, para que en todo momento sepamos obedecerle, pues es la luz viva de Dios que nos evita la desgracia de caer en pecado. Nuestro ángel siempre está listo a señalarnos el camino del bien y a disuadirnos de hacer el mal. Sí, eso seguro, pero hablará a tu mente. Normalmente no se te irá apareciendo cada dos por tres para explicarte un montón de cosas. Pero claro, si invocas al ángel de la guarda, ¿quién te va a venir? El, tu ángel de la guarda, y hasta allí. El que te vendrá es el otro que se hará pasar por el ángel de la guarda. Y aquí el quinto día, nos faltará alguno, ¿eh? lo dejaremos uh, con este quinto día. Palabras del Padre Pío. Oh Señor, Padre Jesucristo, te suplico, viertas sobre mí todos los castigos que son para los pecadores y las ánimas benditas del purgatorio, multiplica sobre mí los sufrimientos con que conviertes y salvas a los pecadores, y líbralos pronto del tormento del purgatorio. O sea que si todo eso le pasaba sobre él, hacía de Jesucristo, y todos los demás pueden ser salvos. Mira por dónde. Vaya, se pone en el papel del mismo Jesucristo. Qué barbaridad. Y encima, claro, con el rollo del purgatorio. Una falsedad absoluta que no se sustenta por nada en la palabra de Dios. Y desde luego, esos textos que citan ellos para afirmar la verdad del purgatorio están tan mal aplicados que da pena hasta oír o leer cómo lo aplican para colarlo del purgatorio. Pero claro, el purgatorio, vaya rédito, les ha dado durante siglos y siglos, ¿eh? y económico, por supuesto. Las misas a los santos difuntos. Sí, si la pagas. Si no la pagas, la misa la va a hacer tu tía. ¿eh? Bien, sigamos. Meditación sobre la prudencia. La prudencia es una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. La prudencia es sinónimo de cautela, de moderación. Es el motor del buen cristiano. Quien la ejerce sabe acallar su lengua, sus malos pensamientos y evitar las malas obras. El Santo Padre Pío fue una escuela viva de prudencia, de sensatez y de amor. Decía nuestro santo sobre la prudencia. La prudencia tiene ojos, el amor piernas. El amor que tiene piernas querría correr hacia Dios, pero su impulso es ciego y uno tropezaría de no estar dirigido por los ojos de la prudencia. Oración a San Pío. Prudentísimo Padre San Pío de Pietrelcina, tú que tanto amas y nos enseñasteis a amar a las almas del purgatorio por las que te has ofrecido como víctima que expió sus penas. Madre mía, ruega a Dios nuestro Señor para que ponga en nuestros corazones sentimientos de compasión y amor por estas almas. También nosotros ayudaremos a las almas del purgatorio y reduciremos sus tiempos de destierro y de gran aflicción. Ganaremos para ellas, con sacrificios y oración, el descanso eterno de sus almas. Y las santas indulgencias necesarias para sacarlas del lugar del sufrimiento. Vaya declaraciones, ¿eh? En definitiva, todo esto es espiritismo. Porque si tienes que hacer todo eso por difuntos, que no están en ningún sitio, solo en la tumba, esto es espiritismo. Porque si no, son almas en pena, pululando por algún sitio. Y lógicamente pues se pueden comunicar contigo y tú con ellos. Y encima que necesitas uy, indulgencias y las indulgencias algunas más o menos son gratis, pero tienes que ganarte algo, tienes que hacer eh, ir a, a varios santuarios, a varias cosas, en ciertos días en concreto también, y si no, pues claro, eh, paga, paga y eso también sirve. Una vez más cómo el catolicismo ha estado montado para angustiar a las gentes, para hacerlas sentir realmente mal y que, por tanto, hasta se deben preocupar por sus difuntos para que puedan ser salvos, cuando lo que está hecho en vida ya no tiene remedio y eso es lo que va a ser juzgado por Dios. Pero ya veis, el gran negocio, iba a decir del siglo, no, de casi dos milenios, porque no, no, se, no nacieron con Pedro precisamente la Iglesia Católica, fue posterior, pero en definitiva, que son 1.700 años aproximadamente de estar sangrando al pueblo con mentiras antibíblicas, espiritistas, y tantos millones lo han pasado mal por todo ello. ¿Creéis que Dios no se lo va a tener en cuenta? cuando les han mentido sobre la palabra de Dios y lo que deben hacer. Fijaos una vez más, qué importante es conocer la sana doctrina bíblica. Por eso no paramos de instaros a que entréis en nuestra web y busquéis ese apartado que pone estudios bíblicos y los veáis en orden, porque si no tenéis esa base, os la van a pegar, como han hecho durante tantos siglos con todos aquellos que no han tenido la Biblia al alcance de su mano. Pero ahora no tenemos excusa. Prácticamente todo el mundo sabe leer. Y prácticamente la Biblia está en todos los idiomas. Pues prácticamente lo que debemos hacer es estudiarla cada día en oración para que el Señor nos ilumine y nos ayude a comprender. Y cuando allí se presentan temas tan concretos, que son los más básicos para captar la base absolutamente de toda la cuestión del auténtico cristianismo, eso debemos conocerlo. Es nuestra obligación. Pero esa obligación, además, nos da un privilegio. Es el estar preparados para no caer en los engaños satánicos, como todos los que estamos presentando en esta serie de puertas dimensionales que están siendo tan claramente mostrados que nadie tiene excusa. Próximamente vamos a continuar. Con el resto de las novenas y más cosas sobre el Padre Pío, que preparaos, porque en estas últimas cuatro novenas que faltan por mostrar, hay alguna cosa que una vez más nos va a dejar alucinados. Pero esperad a todo lo que mostraremos después, porque ya os digo que lo que hemos mostrado hasta ahora parece la de risa. Maranata 2031. Dios os bendiga.